No es igual como las donas. No, es un poco diferente. Es diferente. Lleva tiempo todavía. Sí, lleva tiempo. Se pone en la se aplasta como esto va a esponjar y el aceite. Ajá. Sí, ahorita lo dejamos reposando. Yo creo que ya tarde va a terminar. Ah, yo creo que sí, ya son como las dos. Ya. Son como las 2 de la tarde, así que me imagino que sí voy a terminar tipo 3 y media, tal vez siento que voy terminando. Luego pasa la hora. Rapidito, rapidito se va. Tengo que hacerlas bien bonitas porque como son, no te las he enseñado, ¿ah? ¿Ah? No te las he enseñado. ¿No? Te las voy a enseñar. Son como unas cositas. Se parecen a las donas. La verdad es que a mí me gusta hacer casi cualquier cosa que miro de postre. Ya he hecho varias cosas, solo que algunas no me han salido bien. Pero sí he hecho varias y realmente me gusta. Me gusta cómo me salen. Y me gusta hacer, intentar a ver qué tal la experiencia y todo. Y tal vez os llegue a hacer una su negocio. Pues sí. Así que es bueno aprender. Sí. De todo. Si uno lo hace bien, le va bien. Pues sí. Ahorita vamos a dejar estas que se esponjen. Estas tienen que esponjar y tienen que levantarse así. Y ya después vamos a continuar en lo demás porque sí todavía me falta bastante. Y si no, va a ser un video largo solo de esto. Bueno, aquí está Fabi. ¿Qué va a hacer ahorita? Voy a empezar a hacer las milanesas. La verdad es que me costó un poco porque hay que hacer, este no es como las donas, que con las donas uno hace la gran masa, empieza a cortar y todas las cositas y ya. En cambio, estas hay que hacer las bolitas y como la masa no es como la consistencia de la masa de tortilla, de harina, pues, sino que es así pegajosa y no se adhiere bien, entonces cuesta más. Ahí estoy de qué rato voy a hacerle bolitas ahí. Y algunas ya están bien, las voy a traer para acá para que las miren. ¿Qué voy para allá? Doña Bencho está aquí ayudándome a soplar, mira. Pero aquí están también bonitas, se miran bien bonitas, ¿verdad? Se ven así como que fueran panitos. ¿Cómo francés? Ajá. Y sí, son así como francés, solo que es dulce. En cambio, yo creo que el francés no le echan. No. No le echan bien. Echa queso dulce y lo vas a freír. Sí. Como llevan, es la misma masa de las donas. Solo que con otra consistencia, solo con otra forma y con relleno adentro. Ya me cansé. Voy a esperar a que se caliente un poquito el aceite y voy a empezar a... Va, bueno, entonces vamos a esperar, vamos a estar esperando aquí a que se caliente el aceite, ¿no? Porque ahorita está frío. En un momento vamos a ver cómo quedan. Vean, aquí ya están. Vean cómo se miran. Así se miran las berlinesas. Aquí hay otras, ahorita les voy a mostrar. Ahí está, todavía no se espera. Aquí ya tengo unas. Vean, aquí ya les abrió. Esta ya le abrió un huevito para echar el relleno. Pero ya casi va quedando todo. Vean qué delicia.
Vean esta cómo se ve de hermosa. Qué linda. Eso se ve que estuviera crudo, pero no está crudo. Así es como tienen que quedar. Vean qué bella se mira. ¿Qué? Ya. Ya. Sí. Ya casi, ya casi. Miren. Estas son las perlinesas, las primeras recién salidas. Ya tienen azúcar de una vez porque si les echo azúcar después, pues ya no se va a pegar. Entonces tengo que echar azúcar de una vez, ahorita que ya están ahí recién salidas del fuego, calientitas. Y aquí tengo unas, acá ya tengo las otras. Mira. Puro pan está saliendo. Están en flash. Sí, aquí ya se los le quito. El papel no sirve mucho. O sea, tampoco es que puchica que gran utilidad, pero sí sirve para que las bolitas no se desarmen. Pongámosle que yo las puse en la mesa. Tengo varias que están en la mesa. Y si yo las desprendo de la mesa, como es más aguada, se desarman, entonces para que salgan bien redonditas sin desfigurarlas, solo se le saca ya el aceite, no es fácil. Así como aquí ven, ya no la agarro yo directamente de acá para que ya no se deforme la bolita, porque se pueden dar cuenta, está bien formadita, entonces ya solo la dejo caer ahí y acá es. Ya no se deforma ni le dejo marcado mis dedos. Por eso es que el papel, por si algunos se van a preguntar por qué, o algunos van a decir que es desperdicio de papel. Puede que sí sea desperdicio de papel, pero la verdad es que sí es de bastante utilidad. En mi caso, pues sí me funcionó. Entonces aquí tengo ya estas que ya van a estar. Esta ya casi está, huele bien rico, ¿verdad? Sí. Esto tiene azúcar y canela, por eso no se ve tan blanca el azúcar, porque es así. Ya casi va terminando. Ya casi, solo faltan un poco. Y es que no hice muchas. Hice la misma cantidad de las que hice de las donas de la otra vez. ¿Y ahorita cuántas salieron, doña Lecha? 30. Solo 30 salieron y la otra vez salieron casi 60. Sí. O sea que es mejor hacerla en donas. O sea, como esto lleva más pan. Luego se doran. Sí, y se cocen bien, están bien cocidos. Ahorita sí vamos a la otra vez. La Yanira solo probó una, el Jaden una. Pero ahorita sí vamos a comer todos porque estas donas son para comer, no son para vender ni nada por el estilo. Muy lento el fuego lo tiene. Así tiene que ser porque si le pongo mucho fuego se queman y no se cocinan bien, quedan crudas de adentro. En cambio, si tiene un fuego bajo, pues un fuego considerable, ni tan bajo ni tan alto, pues, ay Dios mío, bien plano el plato. Sí, la bonita la de mira la para conseguir. Sí, yo lo puedo traer. Mira, tengo platos así. Solo hondos. Tengo planos, pero son muy pequeños. Entonces aquí vamos a seguir por un buen rato. ¿Cuántos minutos llevamos? Tres. Tres. Sí. Entonces vean, así es como hago yo las berlinesas. Algo, creo que esto sí es más tardado. Es un poco más tardado, así que tengo que hacerlo con más tiempo. Porque a comparación de las donas, pues esto sí lleva más tiempo a la hora de hacer las bolitas. Bueno, quizás es porque no tengo experiencia, pero como es la primera vez. Pero sí, lleva su tiempecito. Las donas. Pues aquí vamos, ya casi vamos a terminar. Faltan como unas 10, tal vez. Faltan como 10, ¿no? Más. Más. Unas 15. ¿A qué sí? Unas 15, más. Poco a poco se va a ir terminando. Sí, entonces vamos a dejar esto por acá. Vamos a continuar en el siguiente video donde van a probar las demás.
Bueno, ya salieron los bollitos, dice Minor. Aquí tengo unos que están tapados. Hasta que salga el bollito hasta arriba. Ahí Minor los está llenando. Vale, mucho más. Mira, ve, sale, ve, ahí está. Ahí Minor está llenando. Ahí tenemos una manga pastelera. Y ahí los está echando. Y se agarró mucho, siento yo. Es que es grande. Ahí están todos. Esta es de Nutella con manjar. Manjar con Nutella. Ahí están las otras, pero están tapadas. Ay, qué bonitas se miran. Justo como las vi en TikTok. Entonces me falta probar. Sí, entonces me falta probar. Casi solo ahí se van a ir, se va a ir casi toda la mezcla, ¿va? Sí. Yo sé que estoy tratando de no echarle mucho. Olor. No, no les he hecho mucho porque muy dulce. Uh-huh. O sea, de por sí es dulce la donita y con más dulce todavía. Sí, fue meter y zambutir todo hasta adentro, digamos. Así quedaron. Lo bueno es que todavía tengo otro poco para echarle. Tengo otro poco de manjar. No, solo Nutella, como gusten. Esto viene revuelto porque la Nutella, solo compré un botecito pequeño. Cuidado, sí, ahí están. Ten cuidado. Bueno. Ajá, sí. Con que no se caiga, todo torcido, está grabando. ¡Uy, qué bonitas quedaron, miren! Se miran bien bonitas. ¡Qué calidad! ¡No! No los hagas así, se les cae el azúcar. Yo digo que mejor porque me comí uno y me empalagó de una vez. Y eso que no tenía más. Sí tiene bastante azúcar. Yo decía, por eso le revolví un poquito que se caen. Bueno. Bueno, yo no soy de comer muchas cosas dulces, así que tal vez por eso. Listo. Toma, graba y vamos a ir.